Buenas noches para todos. Navajtanya Escapamillán Guiam. Hoy, familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en el Casanare se reunieron en Bogotá para realizar un acto conmemorativo para la no repetición. Saludo para usted y para todos los televidentes y le cuento que serán 16 cabildos filiales y 13 consejerías los que darán a conocer los distintos procesos que se están llevando a cabo en la Escuela de Comunicación Regional. Quiero también decirles que en este festival se mostrarán las distintas expresiones culturales a través de piezas audiovisuales. El próximo sábado 25 de noviembre en la Casa Grande del CRIDET se llevará a cabo la tercera versión de la muestra audiovisual del pueblo en Vera de Caldas. Para nosotros es vital dar a conocer al pueblo riosuceño, a la comunidad caldense, todas estas expresiones culturales que rescatan nuestros usos y costumbres y llevan en alto nuestros saberes como pueblos ancestrales. En la programación habrá dos espacios, uno académico para fortalecer las capacidades comunicacionales y de producción audiovisual y otro en donde se proyectarán las diferentes producciones audiovisuales. En ese componente es muy importante saber hablar desde la comunicación propia, pero también aprovechar los conocimientos que nos traen las personas desde afuera, desde la academia. Por eso se fusionarán estos dos elementos que nos complementarán en nuestro qué hacer. Esa tercera muestra audiovisual tiene un componente muy importante, el cual está dirigido para niños, jóvenes, adultos y tendremos exponentes de diferentes instituciones. Será la proyección de cada cortometraje que se han venido realizando con la Escuela de Comunicaciones Naverara Curicidade y los diferentes cortometrajes que se realizaron con la Consejería de Comunicaciones y Prensa del Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDE. La muestra audiovisual que comienza a las 8 de la mañana del próximo sábado pretende fortalecer las comunidades audiovisuales y los procesos en comunicaciones en el territorio.